Buenas tardes. En este momento daremos la información diaria relacionada con el COVID-19. Doctor, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagios que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitarlos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea de telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía red social Facebook y la aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos, acudir de inmediato a su centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal de salud estará aplicando pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado este porcentaje hasta en un 20%. Este aumento en el número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este viernes 12 de junio. Hoy se detectaron 63 nuevos contagios de coronavirus, 28 en Mérida, 10 en Canacín, 6 en Valladolid, 3 en Ticul, 2 en Junmá, Tecash, Tixkokob y Humán, y 1 en Progreso, Sacalum, Canzacap, Chapap, Tzintzantún, Ují, Junugmá, Progreso, Sacalum, Tinum y Huayma. En total, ya son 2.420 casos positivos, 18 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Un hombre de 39 años de edad, originario residente de Mérida, con antecedente médico de hipertensión. El paciente convivía con 3 contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Hombre de 49 años de edad, de Mérida. No se reportan enfermedades previas. Convivía con 2 contactos que se reportan sin síntomas. Mujer de 55 años de Mérida, con hipertensión e insuficiencia renal crónica y diabetes. Convivía con 2 personas, las cuales no tienen síntomas. Un hombre de 65 años de Humán, con EPOC, obesidad y enfermedad cardíaca. El paciente convivía con 3 contactos, ninguno presenta síntomas. Un hombre de 68 años de edad, de Mérida, con hipertensión y diabetes. El paciente vivía con una persona que se reporta sin síntomas. Un hombre de 73 años, originario residente de Canacín, con hipertensión y diabetes. Convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta sin síntomas. Y un hombre de 77 años de Acanque, con hipertensión y obesidad. El paciente vivía con 2 personas que no reportan síntomas. En total, son 289 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 2.420 casos confirmados, 1.897 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. 66 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 100 de los 168 casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 94 años. Este es el panorama hasta el día de hoy, doctor. Gracias, doctor. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.